23. Vamos a hacer focus, mira. Michael Sassat. Somos 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale. Vamos, 2 por un lateral, 2 por el otro, gente, y el resto en medio. A flanquear, para apoyar. Pero ¿por qué soy yo el capitán del equipo y os dirige? Perdón, de mi equipo. Adelante, ahora, vete, que encima vale. Somos impares, fuera. Vale, voy. Harta gente por entrar, ¿eh? Que Larre creo que tiene que entrar con nosotros, ¿no, Ero? No, con nosotros, sí. Que Larre es nuestro. Ah, sí, verdad, Joaquín, vas con nosotros también. Uy. Que Larre, espera, que le movemos. Ya está movido, ya está movido. ¿Y el Tito Olenka? También. ¿Con quién va? ¿Gamín con nosotros? Sí. Hostia. Pues somos impares, ¿eh? Me quito el modo claro. Dios, ¿no? Mejor, me quito el modo obviamente, Dios. Obviamente, obvio, claro. No hace falta, ¿eh? No hace falta. No, somos que llevamos, somos 7 contra 7, ¿no? El cofre del medio está bloqueado. No, somos 7 contra 8. No pasa nada. De un flechazo he matado uno seguro con este arco. Okay. No, no, a ver, venga, ¿dónde estáis? Un segundo, ¿hemos quitado el, o sea, hemos igualado el daño entre aliados y enemigos? Poneos creo el traje. Esto no está tocado, yo no lo he tocado. Vale, cofre, aquí. El cofre del medio está bloqueado, Desbloquea, Katana, porfa. Voy un segundo a hablar con Cubano, a ver si lo ha hecho él. Ok. Y lo vuelvo a bloquear. Me cago en la... Llamo... Vale, aquí tenéis los trajes, tío, que yo he puesto cartelitos, no como el equipo azul, ¿sabes? Que no se toman la molestia de hacerlo bonito. ¿Qué equipo azul? Equipo... eso no es un equipo, eso es... Ya me equipo. Un grupo montado por colgados. Ok. Ahora sabes cuál es la armadura roja. ¿Cuál le va a hacer streaming, snipping a Tsitsipas? El equipamiento que llevamos... ¿dónde lo dejamos? Déjalo en un cofre. O en el cuerpo. Tampoco lo vas a perder. Llevo un montón de miedo. Déjatelo en el cuerpo, no lo vas a perder. Está quítalo para que no lo usen tu cuerpo. Por eso no te he podido robar la que la espada. Vaya. Digo, ¿qué? ¿Tenéis alguna poción de estas de restaurar los atributos? Sí, en la nevera. ¿En la nevera de fuera? Aquí no, aquí, en nuestra casa. Ah, vale. En nuestra casa. Ay, espérate que me equipo también yo, ¿no? La comida no vale, Ni no. La comida ni los buffos. Vale, la dejo aquí. El aire. Mierda, tío, a mí me reconocen, tío, voy tatuado. Ah, tú también, tú también. Yo también voy tatuado, pero escúchame. Pasa nada. Sí, entiendo. Importantísimo ir bien refrigerados, ir con el cuerpo a tope. Con toda la vida que me entra. Estoy a tope de vida, parezco un tanque, madre mía. Un tanque inch. Tío, qué equipazo estamos hechos, chaval. Damos hasta gusto vernos. Somos el equipo C, no el A, porque el A está pillado, pero somos los C de Tsitsipas. Tíos. Estaba probando, no, Joaquín. ¿Tú eres tonto? ¿A ver qué? Me faltan un montón de vida. Anda, cúrame, Joaquín. Tiene comida ahí en el suelo, Citi. La madre que os parió. Estaba probando, nada más. Voy a empezar la partida, ¿sabes? Con menos vida. Ya estás curado. Vale. ¿Puedes usar flechas venenosas o flechas de hueso hueco? No, las flechas que hay en el cofre, no es tan difícil. Tío, las flechas del cofre, punto. Vale, voy a hablar un segundito con otro chat para iniciar el evento, ¿vale? Un segundito, 10 segundos y empezamos, Atentos, Espera. ¿Lleváis todos flechas de sobra? Sí, estoy... Lo digo por bloquear los cofres, no vaya a ser que venga alguno y los robe. Espérame un segundo. Joaquín, bloquea esta puerta mejor, ¿no? A ver, Robert, ¿cómo que vamos cubano? Tío, hay que apoyar a City, tío. Es que sois cabrones. Hola, Héctor. ¿Las apuestas cuándo son, por cierto? Que no hay apuestas hoy. Voy un momento a echar el 2 para avisarlos, Vale. Ya seguro que está preguntando de quién es. Equipo rojo, ¿qué pasa? Vamos a dar una charla de estas motivacionales, ¿sabes? Poneros alrededor mío. A ver. Yo soy el que salta, el hombrecillo que salta. A ver, vamos alrededor de Katana. Pero que es una charla motivacional, no es para que me peguéis. Aquí estamos. Aquí estoy, si no te gusta mi canto. Me voy, Fernandito. No están preparados, ¿aún? Bueno, espérate. Bueno, vamos a reventarles sin piedad. A ver, sin piedad. Ahí está, Antonio. Quiero sangre, ¿sabes? Quiero sangre. Quiero teñir esas armaduras azules que llevan ellos de chichi y las quiero. De rojo. Quiero que parezcamos todos del mismo equipo, pero ellos en el suelo tirados muertos. ¡Sí, capitán!
espérate. Rojo fuego. No disparéis flechas, comportaros. A ver. Capitán, queremos órdenes. Capitán, Katana, queremos órdenes. Las órdenes son distribuiros por todo el campo, utilizar las esquinas, ya sabéis, ¿sabes? Cuidado que el medio es peligroso, ¿eh? Y si tenéis, el medio es peligroso. Si tenéis algún problema, llamáis a, yo que sé, a la guardia civil. Un momento, tenemos tiempo. Vamos a pensarlo bien. Dos a la izquierda, dos a la derecha y tres en medio apoyando. O sea, dos en las esquinas y una en el centro. ¿Quién va a ir a la derecha? Yo voy full ataque, yo me mando. Katana por la ideología de derechas, ¿no? Sí, claro, yo. Lo dijo en el evento anterior, ¿no? Mira, sí. Hacemos una cosa. Katana y yo. Soy ultraderechista. Sí, Katana y yo. Un segundo, chicos. Katana y yo entramos hacia la izquierda, arriba y izquierda. Kelarre y Sashat sí. A la derecha. Joaquín. Vale. Qué abandono, gracias. En el centro, y apoyáis vale. Derecha e izquierda. Si hay muchos en la izquierda, venís a la izquierda. Si hay muchos derecha, venís a la derecha. ¿Vale? Chicos, vale, Kelarre vale, vale, vaya. Kelarre el factor sorpresa. No sabemos dónde está nunca. Vale, pues venga. ¿Quién quiere que agarre? Yo no sé quién es que agarre. Es uno que va de rojo, no os preocupéis, lo reconoceréis por el traje. A ver. Chicos, una pregunta. ¿Qué tiene la lanza, Kelarre? ¿Qué? La lanza no. ¿Habéis empezado ya? No, todavía no. Sí, sí. Es que justo me ha salido una reunión justo ahora y la estoy acabando de trabajo. Putada. La hija confiable, se te ha ido el internet. Me han echado de su grupo. Te han echado. Uy, es que es muy feo eso. Yo le he entrado, yo le he reventado. Te han echado. Nah, después del vídeo que he recibido hoy, o sea, me podéis hacer lo que queráis. A ver, no lo digas dos veces. Que está Kelarre aquí, no lo digas dos veces. No peguéis. Ey, por favor, centraros, chicos. Esto es como un. Míralo. Esto es como el counter cuando empiezas, tío. Hay que ser rápidos por si lo hace bien. Y pam, pim, pam, pum, pam, achá, achá. Bueno, ahora más con el arco como en el Valorant. Exacto. Valorant guapísimo, ¿eh? Llevo una viciada al Valorant con Katana que flipas. Y yo hice 10 partidas en las competitivas. ¿Están en ¿Dónde va? ¿Quién le dijo cómo conseguir el Valorant? ¿Y quién es? Yo también lo he dicho. ¿Rurico con qué equipo va? Que está preguntando. Rurico, pasa para adentro, baja a nosotros. No tengas miedo, Rurico. ¿Es un esclavo? Ah, yo le he pegado tres brazos antes. No le peguéis. A ver, Rurico. Entra, por favor, que te damos equipo. Entra. Sin miedo. Pero que ya no hay armadura. Sin miedo, hombre. Que no hay armadura. Me la habéis asustado. A una mala yo me pongo la mía verde. Dejó el 30% de vida antes, a través de la ventana. A ver, abre la puerta, que la entro yo para adentro. Dejarle una armadura al muchacho, por favor. Espera, escucha, Katana. No hay armadura. Katana, escúchame. Vaya, capitán. Me pongo yo la mía verde y le doy la roja a él. Venga, vale. Vale. A ver. Venga, macho. Es que está en el Discord, pero está muteado, tío, y no. Rurico, ven. No, a ver, tío, hay cosas, tío, que no se puede, sino... A ver, no Sumonal, entro y se la puerta. Los capitanes deberían llevar el casco de otro color, solo digo eso. ¡Oh! Las flechas, por favor, comportaros, que las estoy entrando para casa. A ver. La está metiendo al corral. Venga, Rurico, entra. Venga, entra. Ya está, tenemos Rurico dentro. Qué chula, la de Joaco, ¿eh? Dale, el Diti, tío, está muteado y no escucha por el Discord, tío. Da igual. Que ponle un equipo... ¿qué haces de verde? Porque no hay más armadura. Chulo ahí, guardia. Diti, coge tu equipo de ahí que lo vas a perder. ¿Qué? No hay ropa. Vale. Sí hay ropa, que ya le pongo yo ropa. Bueno, ¿eh? Quiero empezar ya, quiero sangre. Decirle a Rurico que tiene ya la armadura en el cofre. Sí, creo que la está cogiendo. No. Rurico, no la está cogiendo. Flecha y coge arco, por favor. Y quiero verte a tope, tío. Confiamos en ti. Están full vida todos. Yo tengo 4 nomás ahí. Full precisión. Por favor, ¿quién tira flechas? Vale, ya. Tíos, me habéis quitado otra vez vida. Es que parecemos mongolos. Lo peor es que como la gente luego después de disparar se junta con la otra gente, al final no sabes quién ha sido. Y encima yo tengo puesto los nombres, ¿sabes? Y no veo quién ha sido. A ver, yo siempre pienso. Yo para acertar digo, es Kelarre, y ya está. Vale, Kelarre. No, soy acá, mira. Mira dónde estoy.
por posibilidad. Mira, Spiderman. Spiderman. Por favor, Spiderman. ¿Alguien puede bajar abajo y que les informen de cómo van esa gente? Si están o no. No sé qué están haciendo, tío. Yo es que claro, dos a la izquierda, dos a la derecha de nuestra puerta. Y no, claro, por un módico precio, yo me infiltro abajo y te lo digo todo, ¿eh? A ver. Yo digo que salgamos y nos. Va, ya, pero es que. Ya salgamos. Para re. Me parece que están cambiando, ¿eh? Tío, para que se la foto. Gente, ¿me puedo hacer tres con eso? O sea. Vale. Cuando estén preparados, cuando estén preparados va a subir cubano a avisarnos. Ya, ya lo sé, Joaquín, pero una cosa, tío. Hemos hecho. Dime, Rifa. No pin para saber que nadie tiene comida. ¿Habéis hecho algo así? Sí. Vale. Ya está, me era eso, que no se podía comer. Rex, queremos empezar ya. No se puede curar. Sí, es que hemos tenido un problema, tío. Me habéis vaciado los arcos y no tenía arcos suficientes y luego se nos han bugueado las armaduras y las flechas. Bueno. Empezamos, capitán. ¿Podemos empezar ya? Vale, lanza. Venga, este. Va, hombre, ¿qué os queda? Vale, lanza. Pero viniste casi aquí. Kelarre, sácate la lanza, coño. Kelarre, tú a la derecha. No vale la lanza. Lo demás no importa. Vale. Sasha, tú a la derecha, Katana y yo izquierda, el resto centro y apoyamos. Y si no, después cambiamos, lo que queráis. Titi, ahora cuando me vaya yo, escribe por el chat. ¡Joder, Rex! ¡Hostia, vete de aquí! ¡Es que Rex, fuera! Esto es increíble. Ahora que escribas por el chat para salir. Ya lo he quitado de aquí, Fuera de aquí, Rex. Ahí. Solo aquí equipo rojo, ¿eh? Vale. ¿Cuándo empieza esto? Capitán, pon orden, tío. O sea, estamos todos ansiosos por empezar a pelear y venga, no nos dan. Citi, abre la puerta. ¿Qué? Tú que eres el. ¡Vamos! No, tres, el capitán es el katana. ¡Uno! ¡Espera, no, no! ¡Para! ¿Qué coño? ¿Que no puedo correr? ¡Que no han avisado todavía! ¡Estarás de sobrepeso! Vamos a ver, tío. ¿Por qué me quitas? ¡No pueden correr, Citi! ¡Oh, Dios claro, mío! Claro, te han clavado tantas flechas que se meten en el inventario, tío. Déjale en este cofre, anda, que deja aquí un cofre para las ropas nuestras. ¿Y no pueden avisar que van a hacer eso? ¿El qué? Quitarme todo el peso del cuerpo. ¿Dónde está un cofre? Ahí está. Cubano, un momento, que hemos tenido un problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico ahora? Mi cuerpo. Que iba con Cumber. Me podías haber avisado, ¿no? No. Tú eres el que tenías el de eso o me han dado a correr, ¿por qué? Es que me han dado a correr, ¿el qué? El peso. Si no me cabe, tengo cero puntos de peso ahora. A cero, claro, te lo bajé a cero. Hostia puta, cubano, la madre que sí, te sí, voy a revisar los de Joaquín también, que eso no está de más. Revisarlo y el de Katana. Ponte los talentos bien, Joaquín, si hace falta. Revisa lo que quieras, que yo lo tengo perfecto. Guardia Civil. Mira, ve, no, a cero. No vamos a empezar. Ah, Abrile. Cuenten tú. Sí, Abrile. No. Abrile a ese. Está acá afuera. No puedo, estoy poniéndome los talentos. Un segundo. ¿Por qué no se me baja la carga? Ya te la estoy bajando aquí, más. Aquí afuera hay un nota que quiere que le abran. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Katana? ¿Este quién es? No sé, dijo que le abran. Pero que entre, vale, que entre. Otra. Es que Ruriko no está en nuestro equipo. Este, Olenka de oficiales. ¿Qué? Sí está en el equipo. Por Dios. Lo que pasa es que. Está en el otro chat, tío. Es Jonathan Naranjo, tío. Hostia, súbelo para arriba. Uno, súbelo. No, me estaban oyendo, espiando. No, al revés, nos está espiando uno de vuestro equipo. Aquí. ¿Cuántos somos aquí? Somos 9. 1, 2, 3, 4. 9 no puede ser, no podemos ser 9, tenemos que ser 8 y ellos 7. ¿Y por qué ustedes 8 y nosotros 7? Joder, qué pesadilla. Porque había la infiltrada, solo digo eso. Un momento, que yo a una mala me pongo de árbitro, ¿eh? Ey, va. Ya que voy de verde. Centrémonos. No, son 8 y 8. Pero a ver, Ruriko está en vuestro chat, tío. No tiene sentido ninguno. Cubano, yo estoy listo. ¿Vosotros qué? Quiero matar. Sí. Escribe en el chat, sí, tío. Cuando estés listo, escribe en el chat 3, 2, 1 y salimos. Tengo el chat siempre en sigilo, ya lo sabéis. Bueno, yo te digo. El capitán, porfa. Lo escribimos nosotros entonces en el chat. Espérate, que tengo la vida bajada. O
o Katana, o alguien escribe en el chat en el global 3-2-1. Madre mía, ahora llevo yo sobrepeso. Falta Jonathan que se ponga el equipo. ¿Está Jonathan en esperarte, esperarse un momento? Que no está en nuestro chat, tío, que está en el otro. Y si metemos aquí, somos 9. Por favor, ¿queréis mirar las cosas antes de poneros nerviosos y hablar demasiado? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y ¿ves? Nosotros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, entonces. Ok, empezamos entonces. Muy bien, Katana. ¡Empezamos! ¡Momento, que me estoy vaciando! Pero que, a ver, City, estás contando cuántos hay en el Discord y uno de ellos, uno de los que están en el otro chat, está en nuestro equipo, que no tiene ningún sentido. Y no se ha enterado. De verdad, sácalo, sácalo. A ver, voy un momento a su chat. ¿Lo No, no, espera, 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 espera. A ver, Rurico es Jonathan Naranjo y está en el otro chat, en el chat del equipo azul. Sí. Y este se ha quedado sin traje, ¿sabes? Que este sí que le hemos elegido. Ese es el de Rurico. Katana, pon orden, coño. Se ha quedado sin traje. Este le hemos elegido y se ha quedado sin traje. Y este, que está en el otro equipo, se ha quedado aquí y no está escuchándonos, de hecho, porque está en el otro chat. Madre mía, verbo. Rurico, estás en el otro chat, tío. No te enteras de nada. Voto por ir por detrás, abrir su puerta de entrada y reventarles a flechazos. Yo voto por matar a Galol, digo sí, voto por esa. Tienen que sumular a Rurico. Pues que se quite las cosas, espérate. A ver. Vamos, hombre, que me aburro. Pero que se quite las cosas antes para que se la dé a... La que estamos liando. No, la que está liando los jugadores. 5 minutos más. Eran, tío. Yo solo digo que... 5 minutos más, si no está, los mato. Yo lo mato, 5 minutos. Ven, Rurico, ven conmigo. Rurico, ven conmigo, por favor. Ya se lo han llevado, pero ahora no tiene cosas el pavo este. El Olekejina. Te doy 5 minutos. Sí, está. Yo te mato. Sí, no, pero que Rurico se ha llevado las cosas del equipo. Da igual, que vaya para allá y ahí se lo cambie. Ay. Vamos a ver. ¿Qué nos falta aquí? Esto es del equipo. ¿Alguien va listo de peso que pueda llevar más? Yo voy al 99 porque he cogido 500 flechas. ¿Y este infiltrado de aquí? ¿Qué coño es esto? Este es nuestro equipo. Espérate un segundo. Creo que esta es la armadura. Se lleva un casco rojo, pero bueno. Vale. Yo estoy acá, eh. No, esto es del equipo azul. ¿Qué es esto aquí, tío? Hay uno del equipo rojo ahí adentro. Es que no tiene sentido nada, tío. Es lo que estoy diciendo, tío, que se ha ido con la ropa de Lolenka, tío. Chicos, ahora en serio. ¿Y esto quién la deja abierto, tío? ¿Doble salto no vas a poner? No voy a poner doble salto. Voy a estar de franco. Ah, bueno. Ok. A ver, ¿qué falta para empezar el evento? Tío, si escuchases un poco lo sabrías, ¿sabes? Coño, que se vaya para allá. Ya está allí. ¿Ahora qué falta? Ese que tiene la ropa roja, que se la dé a Guardia Civil. ¿Por qué la tiene él si está en equipo azul? Ya está, ya estamos todos. Ahora sí somos todo el equipo. Vale, ok. Bueno, da igual, dale. Yo no digo ya nada, estamos pero todos. Si Guardia Civil puede ir de verde, yo debería poder ir de rojo. Perdón. Escuchadme un momento, Capi. Si el otro le sobra la armadura roja, que me la dé. Y no voy ya, de pero, verde. Pero es que os la habéis llevado al otro lado antes de cogerle la armadura. Vale, ¿podemos empezar? No. Qué rico. Voy a por la armadura roja. Ay, joder, que me descojono, tú. Pero ya está casi aquí, rico. Una hora, ya llevamos. Si eres de la sur, darme la armadura roja. City, ya que estamos. Pero escucha, ¿cuántos están aquí afuera ya en la pista, todos? Hay personas afuera en la pista encima. Un momento, ¿os falta algo? Ellos ya están listos. ¿Estáis listos vosotros? Estamos listos, capitán. Que el Rurico, que me dé la armadura roja, que me la ponga yo. Déjate la puta madre de los cojones y da igual. Empezamos ya, por favor. Están todos afuera. Que están afuera, tienen que estar adentro, no pueden estar fuera. Están ahí en la pista. ¿Quién va para afuera? Soy yo. A ver. ¡Ey! ¡Iros para adentro, por favor, tíos! ¿Qué hacéis fuera?
¿Qué hacen afuera? Hostia puta. Déjame, déjame que salgo, que pongo orden. A ver si te vamos a poner el orden a ti. En la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mira, mía, el. Oye, Molo, el Rurico, me ha quitado vida. El Rurico no se empana, tío. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Yo voto porque en el próximo evento, si hay dos colores y todo eso, uno que sea el rosa, por favor. No, yo voto que en el próximo. Escúchame. Yo el voto. Rosa eres tú, tío. Esto es muy fácil. Verde en el próximo rosa, evento, tío. El que entra al canal de voz y no hable ni escuche, no participa y fuera. Sí, la próxima muteado, tío. Está en el canal y está muteado. Eso he dicho yo. En el canal rojo. Y dice que está en una reunión y dice, pues vale, entonces ¿cómo te vas a enterar de nada? Te has quedado fuera pero, media hora y cosas así, tío. Una, no el Rurico entonces es del equipo rojo o del equipo azul? Es del mira, equipo tío, azul, pero igual. Se ha colado aquí y o, está en el chat del azul. Por favor, un momento, ¿me escucháis un segundo, por favor? Gracias. Sí. Vale, a ver, el equipo azul estará parado, solo falta Cubano para que se esté poniendo bien los talentos. Ya están todos en su base, están dentro de su jaula. Nosotros también. Rurico ya sonará, da igual, empecemos el evento. Cuando Juan esté listo, entrar aquí, nos dará el ok y salimos todos al lío, ¿vale? Venga. Sí, vale. Dale. Katana, te dejo el honor de que abras la puerta, por favor. No, ya la abro yo. Vale, vale, perdone, perdone, Joaquín. Vamos, que Larre, que tú tienes más ganas que un tonto, vamos. Que Larre, vamos, que Larre, vamos. Que Larre, cuando... la puerta está abajo. Sí, está abajo, claro, por supuesto. ¿Alguien me cambia de pareja? Por la derecha, que Larre. Que me vas a dejar solo. Lo estoy viendo. Yo voy para cualquier lado. Nah, mentira, voy para el lado. Yo no sé ni por dónde voy. Soy el capitán del equipo, así que imaginaros cómo está el patio. Pues mira, el patio está con un pozo de agua, unos cofres. Nada, estoy con la cuenta atrás, venga. Y ahora hay uno que se ha ido al salón de los borrachos. Pero si hasta que no hasta que no nos avise de Cubano, no podemos empezar. Entra Cubano al canal de voz para avisarlo. Vamos, tanto. Y el otro, el Tito Lenka este, ¿lo habéis metido en el otro equipo cuando está aquí? Que no, habéis dicho que era del equipo azul. Que ese no es Rurico, tío, que son dos jugadores diferentes, tronco. Dios, no leís las putas cosas, tío, me estoy poniendo nervioso a aprender a leer, coño. Empezamos. ¿Pero dónde la has hecho? Empezamos, ¿vale? Sí, sí. No echáis la diferencia entre Olenka y Rurico, tío, en serio, es tan difícil. Vamos a hacer. Espera, uno... que Citi se ha olvidado. Abran. Catán, abrir. ¿Vamos? Sí, vamos. ¡Eh! Están todos afuera, preparados, o sea. ¡Sí! ¡Vamos! Eso no es, si deberían de estar dentro. ¡Uy, qué lío! No, pues, se ha tirado, vale. Esto es una liada, El micro en doble. Por favor. Mira, tengo una flecha en la cabeza. Dos. Bueno, yo me mando, Voy de ataque. Tenemos gente aquí abajo, Sí. ¡Guau, cabrón! Hay gente abajo, ¡ojo! Le he dado buena a esa, Porque están conmigo como hormiga. Joder, qué locura. ¿Alguien tiene el ruido en el micro, por favor? Ponerlo bien. Hey, ahora mismo nos vamos a poner a mirar micro. Me parece a mí. 185, se acaba de zampar. Estamos en un momento. Creo que uno ha muerto ya, Sí, uno murió. No sé quién, pero... ¿Qué hay por aquí? Me están decorando con un plástico de cor. ¿Dónde? Voy a hacer un rush. ¿Dónde están? ¿Allí? Vale, voy para allá. Vamos, yo hago un rush. Aquí en la puerta hay gente, Al rush. A ver si me... le di uno. 120, me meten un mochazo y me hunde. Adentro hay uno, vale, en el medio. Hay dos en el medio, En el medio, cuidado, guardia. Hay dos en el medio. Y en el lado izquierdo también hay uno, ¡Hala! He pillado como un campeón. ¡Hala! Me dieron uno, Hay dos en el centro,
Dos en el centro ahí, He morido. Oh, fuck me. Oh, me han matado, tío. Vale, vale. Acuérdense que tienen calmante. Corran, corran, cúranse. Vale. Hostia, en la boca. Me ha dado, Ojito, oh, el que muera no puede volver a entrar, Vale, vale, vale. Están en el centro, nos han pillado centro, Oh, he muerto, muchachos. ¡Oh, le dio uno! ¡Ojo! 17 de vida. Lo rusheo, Me están tirando desde algún lado, que no los veo. Desde abajo. Me ha matado Tacho, tío. Me ha matado Tacho. Me están reventando. Vale, Olenka oficial está muerto de ellos y Anacardo también. Vale. Nos están reventando, pero Anacardo. Sí, ¿no? Anacardo y Olenka. Yo tengo la vida llena, Me ha matado Rex, Toma. Vale, a Olenka oficiales le subo la vida a tope ya. Que como no vamos a entrar, estamos muertos, estamos fuera. ¿Pero qué? ¿Quedo yo solo y o qué? Anacardo. No, yo no, también. Yo también. Quedo solo. ¡Ojo! ¿Katana también ha muerto? ¿Katana ha muerto también? Sí. No estamos tan mal, Katana, cógeme la color. Yo solo veo azules en la pantalla, Yo estoy, yo estoy también, Que yo creo que no ha muerto a ningún azul, porque aquí no hay nadie. Quedo yo solo, no, quedo otro. Bueno, a ver, es que no han puesto nadie petata ni nada. ¿Vale? Casi me mata. Por las ventanas de fuera les podemos atacar. ¿Cómo? Tengo el acuérdense del calmante, gente, el calmante. Desde fuera, podemos actuar, ¿no? Tirando flechas para arriba. ¡Ey, por favor! Vale, uno menos, creo, ¿no? Me quedan 20 de vida, A mí me quedan 300. Pues espera por la regeneración pasiva. Me dieron un flechazo. ¿Queréis un petate alguno? Yo tengo la cama puesta ahí. Tío, estamos muy jodidos de vida, ¿Todos? Bueno, sí, hay una 32 de vida también allí, o sea que por lo menos. Vale, me quedan 5 de 30 de vida ya. Tú, chamita, toma. ¡Oh! Le di ese. Tengo poca vida, me quedan, tío, me quedan 20 de vida. 20, 20. Debajo hay uno, Debajo hay uno, calarre. Ojo. Acá, 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 acá. Vamos, que lo agarro de atrás. Vale. Dos mili. Era 2000. Vale. Ya se fue, ya se fue. Te dejé poca vida. Andreas aquí, 3 contra. Buena, buenísima, aquí. Buenísima. Buena, buenísima, genial. Ojo al fondo. Ojo, sube uno, sube uno. Cosedle. Vale, bien, bien, bien. Sigue. Está paralizado, sigue. Está paralizado. Lo tengo. Le quedan 20 de vida, Le quedan 20 de vida a ese. Cuidado arriba, cuidado arriba. ¿Ruseas? Voy contigo, Ruseo. Va uno por la puerta. Me matan. Lo mato. No tengo un toque. Tengo dos tiros, un toque. ¿Cuántos son esos? Creo que ha sido este. ¿Tú por qué me da que están volviendo a entrar los del otro equipo? Sí, están volviendo a entrar para mí, Pues sí, por todo. Yo es que no sé. Yo me he cargado a dos ya. No se puede. A ver, no se puede entrar porque las puertas tenemos que abrirlas a los admin. Katana, me quedan 20 de vida. Entonces no. Al no ser que las hayan dejado abiertas, No, a ver, por favor. No, está cerrado. A ver, y aquí dentro donde ellos tienen los cofres no hay petatas ninguno. Las puertas están todas cerradas. Joder, qué tensión. Estoy a 54 de vida. ¡Qué tensión, tío! Se me han ido dos a 20 y pico de vida, se me han ido dos. Tengo poca pinta. ¡Venga! Aquí hay un azul, Tacho está aquí. Lo he reventado, Pero Tacho estaba muerto. Ah, no, mentira. Tacho está aquí afuera en el pozo, de haberlo matado. Hay otro más muerto arriba, de una piedra. ¿Piedra dónde? Ojo, hay uno arriba. Ahí arriba. Ah, vale. Que alguien, por favor, entre en su torre, tío, lo reventamos.
Al Erdesk. Al Erdesk que está muerto. Hostia, yo. Entro, Por favor, que están muy jodidos de vida. Y yo estoy vestido igual. Están muriendo, Están muriendo a ellos. Están muriendo, sí, sí. A uno le quedan. Me quedan 3 de vida, tío. Me quedan 3 de vida, chicos. F, F a mí. Y a mí 88, o sea, no sé. Me ha matado. ¿Quién me ha matado, tío? Vale, ha muerto también Citipala. ¿Quién me ha matado, tío? Ahora lo verás, tío. Cuando regreses de los. Si regresa, claro, si regresa. Me han matado, no, qué tensión, colega. Sí, a mí me matan, quedo yo solo. Están todos a 4 de vida, tío. Si yo me he pasado una hora a 4 de vida. Qué tensión. Ya, Cubano no ha perdido vida, Ya estáis tirándome flecha a mi mongolo. Me estoy matando a los bichos de piedra. ¿Quién queda de nuestro equipo, tío? Yo solo veo azules, no veo ni a un puto rojo. Yo he muerto. ¡Me ha matado Rex! ¡Me ha matado Rex! A mí también, tío. Prohibido volar, Olenka. ¡Oh! Me mató Samir. ¿Quién es Olenka? Oye, yo creo que Cubano está en modo Dios, tío. No ha perdido ni vida. Es verdad. Se cura. Tío, entre cuatro. Si es que, ¿cuántos quedamos del equipo rojo? Nadie. Estoy viendo todo el rato su vida y no ha perdido nada de vida. Es muy raro. Aquí tomo, cura, ¡Cubano abuse! ¿Me sumoné? Sí, bueno, es War Counter, tío. Sí. Ah, cierto. Oh, Dios, qué tensión. Hacemos otra, decirle. Sí, sí. Está muy bueno. Muy entretenido. Estamos todos volviendo al canal de servidor. Así que vamos para adentro todo al canal de servidor. Bueno, qué tensión, nano. Que no, que se ha curado. Revisa. No digo nada, no digo nada. No digo nada. A ver, tío, si el ESCO es como un patio de colegio, no digo nada. Hasta de vuelta, Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Sí, sobre todo ha sido igualado. Joder, yo he estado cómodo. He dejado a tres tíos a un toque todo el rato, tío. Yo me tuve un toque. ¿A mí? Si no ha muerto nadie del equipo azul. Sí, hemos muerto. Sí, aquí tenemos. Cayó un cadáver. Una cosa. Pero yo, una cosa. Uno murió. Coño, es mío, no grabé la partida, City. Acordaros que no se puede volver a entrar, por favor. No se puede, las puertas están cerradas, igual no se puede entrar. Perfecto. ¿Hacemos otra ronda o qué? Yo estoy esperando un poco. Hágale. Otra ronda. Venga, vale, diría un cambio de otra ronda. Otra vez para elegir. Necesito que abran la puerta, porfa, porque si no. Que el equipo rojo no se siente en las sillas, que tendrá el culo dolorido. Sí. Oh, cacho. A ver, más bien el culo, no, más bien los piños, que me han metido un flecha rojo. Vale, familia, cojan flecha. Cubano, puerta, cubano, felicidades, cubano está en modo Dios, gana cubano. Justificación, esta es la justificación. A ver, María. ¿Empezáis o qué? Vamos a echar otra, va. Ey, rapiditos, tío, el equipo rojo, todos para adentro, echamos otra, equipo tío. Equipo azul, abra la puerta de fuera, porfa. Rex, voy. Abre, ¿puedes, por favor? Ya. Ahora mismo me pillan mal. Vamos, rojos, vamos. Cubano, ¿podrías abrirnos la puerta, por favor? Espérenme, tengo que se me cayó. Equipo rojo a general o a voy a poner pata asada en la nevera para que os curéis, Sí, vale. Estamos pillando, Tenéis el tú, culo. pero que estáis dejando en los cofres, estáis zumbaos, tío, ¿qué es todo esto? ¿Estáis usando los cofres para dejar vuestras cosas, los admin?
No, sí. yo cogí. He dejado cosas yo por si no me puedo mover. Y yo cogí, sí, el cofre de la vida, pues de la ropa puse algo, mi ropa. Pero, mi ropa. Oye, el cajón. Oye, una cosa, esta vez llevas flechas. Llevas flechas. Sí, porque... 500 flechas mínimo. El problema es que tengo sobrepeso, si llevo muchas flechas. No, con 300 flechas alcanza perfectamente. Con un punto de carga. Yo llevo 372 y estoy al 99% con la armadura del arco y la flecha. Chavales, llevo 400 y estoy al 99%. Que me he vuelto a quedar fuera, abrirme. Uy, que me caigo. ¿Qué os ponéis? ¿Un punto de carga? Porque ya te digo, yo llevo sobrepeso, tío. Ábreme, ábreme. Y un punto de carga tienes que ponerte. Vale, vale. ¿Cambiamos de canal de nuevo, señores? Sí, vamos. Sí, sí. Chao. El rojo al rojo y el azul al azul. Chao, perdedores. Venga. Venga. Abuso. Abuso tú. Abuso. Abuso. Voy a estar vigilando la vida de cubano aquí escondido. Me voy a quedar aquí escondido todo el rato para que no me matéis. El Chemita ha caído, chaval. Vamos, volado. Venga, con el cuento. Oye. Ojito. Espérate, me voy a curar la vida. Ala, ahora sí, 500 de vida que tengo. Aprovecho los puntos de la armadura. Puro, espérate. No disparéis, hombre. Tía, que están abajo tú, los rojos para abajo. Pa' curar uno. No, el tonto es el que está metiendo donde las flechas y los arcos las cosas. ¡Abridme! ¡Abridme! Bien. Ahora ya, para 6, dar las flechas, pues va a estar 5, difícil. 4, 3, 2, 1. Vamos, chicos. Espera que me curo. Bueno, me estoy curando, por si. Porque no tengo vida. Por si alguien dice. Pero si ellos no han abierto. Sí, ya están aquí ya. ¿Cómo que ya estamos abierto? Tirándole flecha. Estamos tirándole flecha, hombre. Voy a cambiar la red, pío, la verdad. Chavales, jugamos al desgaste, que se le gaste la flecha. Mira, aquí estoy detrás de un muro, que me spamen. Buena esa. Me agarra. Hostia, me la jinca. La cabeza. Me la jinca en la mocha. Voy a hacer un ruseíto. Toma, mochazo a uno. Hostia. Están abajo. Yo también, están abajo. Se han metido en la torre, lo aviso. Están en la torre, en la torre. Vale, me ha dado yo también a él. Ojo. Oye, no ojo, ojo. Tienen la puerta abierta, ¿eh? Lo tengo, una menos, está chicos. Está entrando gente, tío. Una menos. Voy, genial. La gente no puede entrar porque tenemos que abrir algunas mil la puerta. Vale, dos menos, venga, fuera. Venga. Voy, antes de que me mate. Me voy. Vamos a un rusheito, City, un rusheito. Vamos. Vamos. Están viniendo al lado izquierdo, se están viniendo al lado izquierdo. Ya lo sé. Yo no puedo cenar, hermano, si no es el 29. Otro, venga, otra torta, venga. Un rusheito acá, un rusheito. Acompáñenme. Estoy rusheando. Otro menos. Sí, yo también. Aquí tengo uno a 186 de vida, eh. Otro menos, llevo 3 kills, chaval. Triple kill. Vamos. Vamos, que se muere. Hostia, me quedas sin. ¡Me ha matado! ¡Me tienes un toque de vida! ¡Que la re de vida tienes! ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro! ¡Qué carrito hemos pegado aquí, chaval! Me he cargado a 3, pero ruseando, ¿eh? Muy buena. El cubano aquí abajo. Por la derecha, Cubano. Muerto, cubano. Quedan dos vivos, ¿eh? No más. En la torre del medio, la torre del medio. La torre del medio. Lo tenéis ganado. Lo tenéis ganado. Vamos. Dios, vaya sándwich, niño. Ha ido a la torre del medio. Tonio, no te pases. Mato, mira, vamos a hacerme. Hola. ¿A quién estás muerto? ¡Hola, me mató! ¡Boludo, chichón! ¡Qué vida! ¿Cómo me mató? Imposible.
¿Lo ganamos? ¿Queda alguien? No, no. Yo estoy vivo todavía dentro, ¿eh? Yo también, yo estoy en la torrecita. ¿Quién está muerto? Todo el equipo azul, tío. Yo. ¿Quién es Shock? El Arre. Y yo, vosotros lleváis. Sí, me mató. Vosotros lleváis. Pero me maté dos. Me maté dos, genial. Te maté. ¿Qué ha pasado con el Arre? Sí, sí, me mató alguno de ustedes, ¿eh? Ahora me fijo. Mejor es tío yo, creo. Igual yo, si te estás No, no, creo que fui yo. Estaba disparando porque les veía de negro a los tres. Sí, eso me ha pasado a mí. No, pero que sí, me mataron ustedes. Pues todo es al canal de evento, muchachos. Venga, que hemos ganado el equipo rojo, señores. Vale, 1-1, vamos. Vamos a ver. Venimos para la puerta. Hemos ganado. ¿Cómo les duele el culo a los azules ahora mismo, no? ¿Qué ha pasado? ¡Qué dolor! ¡Perdedores! Menuda estompeada, chaval. Les hemos venido con ganas. Venga, esta, ¿eh? Alejandro pierde hierro, para adentro. Escúchame, Joaquín, ¿puedes poner más flechas? Capitán Red, ahora fuera sí, de Antonio, ahora sí. Otro que flecha, que vamos 1-1. Marica, a mí es que me quitan vida. ¿Qué ha pasado, tío? El equipo ¿Pero azul. Tú qué haces aquí? Que te vayas de aquí, que tú no eres de este equipo. Quería ver quién queda. Ver quién queda. Joto. Joto. Rex. ¿Qué ha pasado? Fuera de aquí. Le está doliendo el ojete un montonazo, ¿no? ¡Tatar! ¡Tú! ¿Qué haces con lanza? ¿Qué picada tienen? ¿Qué hacéis? ¡Qué picada! ¡Sí, tío! ¡Abridme! ¡Qué ojete más abierto tiene Rex ahora mismo, ¿no? Te voy a decir una cosa. Para eso no hay cremas, ¿eh? Para eso no hay cremas. Nos hemos puesto finos, ¿eh? Nacho, lo mismo digo. Para lo tuyo no hay cremas ahora, ¿eh? Para eso no hay cremas. A la picada, a ver, no hay ¿quién le falta flecha? A mí, hacha, Nacardo. Pique lo que te pique. La en la caja, en la cámara. Oh. A mí, de hueso hueco. Vaya, como lo siento. De hueso hueco no hay flecha. Están prohibidas usarlas. ¿No? Sí, pues es que las han estado utilizando, señor. Bueno, pues, ¿están prohibidas? ¿Están prohibidas? Bueno. Hombre, las flechas de hueso hueco no son las que se han puesto los cofres. No, ¿qué más? ¿Cómo que no? ¿Dónde he sacado yo cuatro? Sí, que hay. ¿De hueso hueco entonces? Claro que son las que la ha cogido. Claro, yo la he cogido. Las que la haya cogido, que las meta en la cámara del frío. Qué vergüenza, si gana cualquiera, qué vergüenza. Las flechas de hueso huecas son las del evento. Son de dragón. Son huesos de dragón. A eso tenéis que llegar. Las flechas de hueso hueco, escuchadme un momento. Yo no os conozco. Escuchadme un momento. Las flechas de hueco son las que yo llevaba. Que la habéis cogido de la caja fuerte que hay afuera. No, sí, no, tío. Yo llevo flechas de hueso hueco. Las de hueso hueco no. Yo también llevo. Yo tengo 200. Cualquiera. Yo llevo. Oye, ¿me abrís la puerta, chicos? Pues no sé si me abrió un cofre intentando las flechas. No vale, si es del equipo azul. Mira, claro que sí. Flechas de hueso hueco a todos y listo. Flechas de hueso. Claro, pon flechas de hueso huecas, tío. Que los admins saquen ahí flechas de hueso hueco. Qué puta vergüenza. Así gana cualquiera. Así gana. No, vaya. Estamos todos con hueso de dragón acá. Perdona, yo se mata con flechas de Siles. Callaos ya, coño. El equipo. Las flechas del evento son las flechas de hueso de dragón. Vale, no de hueso hueco. Vale, pero que yo de la caja que se llama Arcos he sacado 400 de flechas de hueso hueco. Que llevo diciéndolo sí, yo ya. Así ganamos. Porque yo en un principio he metido mi flecha. Nacho, te paso un poco de ¿Podemos silenciar un segundito? No, no te preocupes, Ben Johnson, haz lo que quieras. Chicos, un momento, por favor. Un momento. ¿Me escucháis un segundo? Yo tengo huesas de dragón, tío. No tengo huesas. ¿Me escucháis un segundo, por favor? Sí. ¿Me escucháis un segundo? ¿Hola? Vale. Sí. Un segundo. Katana, Joaquín y Cubano, ¿os parece bien si ponemos flechas de hueso huecas para todos y nos hacemos otra vez el evento? ¿Otra batalla? Sí. Me da igual. Vale. Vamos a poner flechas de hueso huecas. ¿Vale? Huecas, sí. Espérate. City, ponla en un cofre. Voy a poner un cofre aparte y lo ponemos aparte. Pero, por favor, ponedlo vosotros. Para no mezclarla. Estoy con la cámara. Si las de la cámara son las mías, capullo. La cámara del puto directo, Joaquín, hostias. ¡Estás volviendo loco! ¡Es que es la hostia! Ahí está. Meta ahí flechas de hueso huecas. ¿Dónde las vamos?
Darme un segundo que la voy a poner. Dos flechas de hueso hueca de nosotros. Vale. Qué vergüenza, nos han ganado con trucos. Nos han ganado con trucos increíbles. No, no lo puedo creer. Porque van tan duros. ¡Tacho! ¡Tacho, tírate! Escúchame, duro. Escúchame una cosa. Que la flecha nada más que la llevaba yo y yo soy nivel 25. O sea, no tengo nivel de apreciación. No, yo también llevaba y la he soltado en la caja fuerte de fuera. Ok, ah, voy a... Tropa, aquí al lado. Vamos, vamos. Ok. Tacho, tírate flecha de cerveza. Me da un chance y llego al cofre y le pongo hueso hueco. A ver, los mejillones no hacen falta, ¿eh? Vale. Yo me acaban de meter en el ojo. ¡Ey! Aquí habéis puesto flechas de dragón. Fuera, tíos. Vamos a ver. Hostia, verdad, qué troll. Chicos, los de azul, salimos y os enfrentáis todos a mí. A ver, que cada uno se vaya a su canal y nos aclaramos entre voces. Venga, sí, sí, cambiamos de canal, cambiamos de canal. Venga, vale, va. Tío, qué locura, me estáis volviendo loco hoy, ¿eh? Qué va, güey. Día normal. Nuestro canal. Luego Citi dirá que escucha voces. Sí. Escucho voces. Bueno, si alguien se queda sin flechas, me avisa que llevo como 1000. A ver, señores, que para cada uno te iba al canal de voces, ¿qué coño? ¡Vamos! Vale, ya estoy. Me pongo todo el puto día para mirarle las flechas, los arcos, no sé qué, y me lo toca. Aló, fuera de aquí, que no eres de este equipo. ¡Hola! Fuera, no sé qué. Todo el mundo lleva flecha. Buena, dicho. ¿Qué tal, tíos? Que te pires. Que vamos a hacer la estrategia. Dame todo lo que llevo de más. Joder, tío. Hostia, Iván Locote. $2, tío. Gracias, tío. A llorar a maternidad, nos dice. Bueno, bueno, bueno. A llorar a Jerusalén. Eso es. Qué bueno, tío. Acá de... La que está armada por una flecha, te digo. Parece un criadero de papagayos, tío. Imagínate lo que dicen por el chat, cómo parece esto. No sé, yo es que también al principio igual no entendió lo de la flecha porque no estaba en el Discord y no podía hablar. No pasa nada, no pasa nada, tío. Que son unos picones, tío, que se cojan un bote de Afterbite y se lo pasen por el ojete. Una pregunta, ¿vosotros lleváis en el arco el aceite este de penetración? No, yo llevo el kit de daño. Joder, pero yo no llevo ninguno porque tengo el arco medio roto, me cago en Dios. Yo no llevo nada, tío. Yo voy a palos, ¿eh? Macho, más que a palo que yo, que soy nivel 29, no va nadie aquí, ¿eh? A que voy en pelotas, nada. Katana es nivel 60, pero como si no lo fuese. Es que tengo de niveles a precisión los dos primeros. Yo tengo. Tristísimo. Yo soy nivel 2 mental. Es que no tengo el headshot, tío. No tengo el headshot desbloqueado. Eso va. Es fundamental. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 4, ni polla. ¿Quieres esperar? Joder, macho, tío. Es que esto es un cachondeo. ¿Cachondeo, no? ¿Qué ansias? ¿Qué ansias? ¿Suéltalos al suelo? Pero si no es al suelo, vamos a ver. Hola, que me están ametrallando. Que están tirando flechas ya, tío, y no estamos saliendo. Yo me quedo dentro. Estamos saliendo, tío. Yo me quedo dentro. Ya están colocados, tío, y todo. Bueno, se les acabarán las flechas, ¿no? Nos quedamos aquí un rato. Sí, no, ¿verdad? Que gaten flecha, cierra la puerta. Oh. Hostia, estos se han enchufado, ¿eh? ¿Vais a salir o qué? No, todos dentro. Pero que están fuera, tío, que están fuera. Que ya los he avisado yo, estoy en los dos chats a la vez. Quieto, ya, no te llegan los mensajes. Vale, Joaquín, cuando estés listo tú mandas, me avisas. Vale. Ahora Joaquín, primero me dice a mí, luego le dice a Joaquín, tú decís, tío, qué cojones, tío. Vamos a ver, si Joaquín no está listo porque tiene, está volando flechas, no podemos empezar. Porque claro. Encerrado. Cuando Joaquín está listo, estamos todos listos, ¿no? Vale, yo estoy listo. Vale, gracias. ¿El resto estáis listos? Me voy al equipo azul. Estoy listo. Tíos, ahora en serio. Sí. Contestad sí o no, tío. Hostias, ¿sí o no? Sí, yo sí. Gracias. Sí, tío, dale, vamos.
El arre de derecha. Tengo hambre. Sí, dale. 1, 2, 3, 4. Al lío. Let's go, bitches. 5. A correr, mi ratita. ¿Quién va andando? Alejandro. Sale día uno, tío. Yo, que me tomo una poción. Se nos cuelan, se nos cuelan. Que no se cubren estos putos. Puta, raro, la alcantarilla. Un rush por la derecha. Vamos, vamos. En la rush. Izquierda, en la izquierda tengo dos, tres, En la izquierda tengo tres. Cuatro. Vale. ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Calarre? En la izquierda, me tienen acorralado. Yo estoy escondido detrás del muro. ¡Hostia! ¡Cabrones! No sé quién ha sido, pero me han niñado bien. ¡Oh, puta! Aquí estoy tirando uno, Tengo uno seco. Casi mata a Tacho. Casi mata a Tacho. Sí, sí. Uy, calarre, perdón, que te he enganchado. ¡Uno menos! ¡Mata a Tacho! ¡Mata a Tacho! ¡Mata a Tacho! ¡Uy! ¡Que tengo poca vida, mierda! ¿Vale? En la escalera hay dos, En la escalera de la izquierda hay dos. En la escalera hay dos. Ahí los veo, ahí los rusheo para atrás. Estoy campeando, Vale, yo también los rusheo. ¿Quién me está dando, tío? Me está matando tú, tío. ¿Quién me está matando a mí? ¿En serio un compañero, tío? Hay uno que está 6 de vida detrás, ¡Mate eso, mira! Vale. Perfecto, hay otra ahí. Lo maté. Voy, voy. Rusheo de vuelta, Vale. Hostia, voy para el lado derecho. Puseo. Vamos a rushear. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que le di! Está Rex aquí a la derecha, ¡Ah! ¡Ah, no, no, muerto! ¿Qué cojones? Acá me pusieron entre tres a mí, ¡Uy! Me ha matado Rex. Bueno, voy a pushear por el otro lado. En el lado izquierdo hay uno atrás en medio, Vamos. Venga, City, vamos. Don Billy lo tengo a la izquierda, Don Billy lo tengo a la izquierda. Muerto, Don Billy. Buena, muerto, genial. Buena, Juaco. Don Billy ha muerto, Vale. Este tiene poca vida, lo pusieron. En el lado derecho, ahí hay uno. Voy para allá, voy para allá. Con uno de nosotros hay uno. Voy para allá. Arriba hay otro que se tira, arriba hay otro. ¡Ole! Casi me mata. Vale, vale, vuelve atrás nuestro. Volverse atrás. Me han matado, tío, headshot. No. Me han matado. Hay tres, Hay tío. Tres de ellos. Hay tres equipo, de ellos. Equipo, vigilad muchísimo el daño aliado. Había un momento que me he comido tres flechas en un compañero, tío. Sí, yo también. Vale, estoy en 47 de vida, Estoy recuperando vida con la regeneración. Pobre, me mata. Me vuelven loco. Ya te digo, Marcos, tío. ¿Te das cuenta, no? Como me vuelven loco. Lo sencillo que es. Hay uno en el medio, en nuestro sitio, aquí hay uno. Hay dos, hay dos. Me han matado. ¡Cómo me mataron! Hay dos en lo nuestro, Hay dos Rex se está curando, Rex se está curando. ¿Cómo? No. Rex se está curando. Pues eso no se puede. Sí, le di dos headshots y apareció con más de la mitad de la vida. A mí me quedan 10 segundos para reaparecer en la cama. Que reaparezca, voy a abrir el panel de administrador y voy a ver si se están curando. Se está curando. 76, 78. Sí. Se está curando. Pues lo matamos. Pero... O sea, ese ritmo es la regeneración. Sí, pasiva. ¿Seguro? 2 puntos por segundo es la regeneración pasiva. Más rápido que 2 puntos por segundo. No, más rápido. Se está curando. Es que va full vida ese tío, Ahora no mismo puede, se está curando punto esté, por punto, No puede que esté full vida ahora mismo, Pero le di. Le di dos. Es una barbaridad, Dos headshots le di. ¿Cómo ahora puede se ser que. De dos en dos? Escuchadme un momento. Rubén va de uno. De dos en dos, de tres en tres, como de mucho, tres, De tres en tres. Estoy viéndolo ahora mismo. Sí, yo también estoy mirándolo. Vale. Se están curando, gente. Ok, ¿que Lara está muerto? Sí, sí, ahí voy. Vale. Voy con Warp Arena. Vale, Rubén está en. Ah, no, que Rubén ha muerto. Ah, no. Rubén está en 377, Va subiendo de vida. O está campeando o algo. Está curando, gente. Voy con Warp. Bueno. No me ha cargado la estructura. Muy entretenido, ¿sabes? Vieron que fue un buen evento.
Mira, tío, todo bugueado. Dejar de matarse aquí afuera. Ahora. Que están tontos, tío. Ey, va. Tamira, dejar de pegarse aquí afuera. Es que me pega, carajo. Te saco mi lanza y los mato, No lo sé quién ganó, no tengo ni puta idea. Va, tíos. ¿Quién ha ganado? No, no me mata, El rey que ataca. No sé cómo se curaba y no ve si tenía vida, No, no se estaba curando. Yo no sé si se estaba curando o no, pero iba full vida, eso sí, seguro. Sí, se está curando, gente. ¿Que no se está curando? ¿Que nosotros lo vemos con el panel de administrador? ¿Y cómo explicas los dos putos hechos que le metí? Yo te estoy diciendo que desde que yo he muerto no se ha curado. Se está curando con la regeneración pasiva. Es que eso es ¿qué se cura? ¿De 10 en 10? En nota lleva, va full vida, el tío. Lleva todos los puntos de vida, creo. No, pero da igual los puntos de vida que tenga. O sea, si la máxima curación pasiva son 2 por segundo. O sea, en 5 segundos son 10. O sea, no hay más tu tía. Bueno, da igual, vamos de vuelta. Si Rex se cura, nos curamos todos, listo. No, entonces, esto sí que es interminable si nos curamos. Sí, no. No, yo no lo creo. Mirad las stats de Rex porque no la habéis visto y lleva 50 en todo. Ah, bueno. ¿Y eso cómo es? Mira, lleva fuerza 50, agilidad 50, vitalidad 50. Es administrador. Es administrador. Claro, lo estoy viendo yo ahora mismo. Y yo bajando también ahora mismo. Oso de mierda. Me logro. Rex había muerto, si no ha muerto, ya está muerto. Hay que hacerlo mierda, Rex. Lo acabo de matar. Hostia, con esto. ¿Queda alguien luchando todavía? Katana, tú también me decepcionas. Mira, mis estaciones no, tú eres un tramposo. Exacto. ¡Tramposo! Me has pegado un flechazo y me has reventado, ¿sabes? Y te he metido yo 50 y todo el mundo pegándote y te regeneraban la vida. Era imposible lo que estaba pasando. Acope, de dos headshots fuesen muerto. Sí. ¡Tramposo! Pero tenías todas 50, tío, no te has cambiado las stats, ni siquiera las querido mirar. ¿Por qué no me habéis avisado? Entra aquí, tío, estáis los cuatro por ahí hablando y ni me he enterado, tío. Hombre, pero eso es tu responsabilidad, no la nuestra, tío. Yo que sé, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Ahí yo me estoy teletransportando. Tramposo. Ah, pues ya estaba muerto. Rubén, tramposo. ¿Ha hecho trampas al final? Sí, llevaba todo a 50, los atributos. Sí, tramposo. Con razón, tío. O sea, ¿en serio? Con razón. Sí. Porque me lo tengo así para construir y ahora, tío, como el evento. O sea, sé que Katana, o sea, que Cubano no lo ha mirado a los demás y no se lo ha mirado a él. Cubano, vamos a ver. No está culpa Cubano. De Katana, por supuesto. Todo es culpa de Katana. Siempre, todo es culpa mía, siempre. Todo culpa de Katana. ¿Hay burdel en el server? O sea, es culpa de Rex también, culpa tío, igual Katana, que esto. Culpa de Katana, ya está. No hay burdel en el server por culpa de Katana. Bueno, chicos, está muy bien. Una puta locura, pero. ¿Echamos la última ronda? Sí, ahora legal, la última legal, a poder ser Rubén. Vamos a echar una, vamos a echar otra. Tiene legal que sois los primeros que habéis empezado con fiestas que no son, Está mal. Solo ha sido uno y era nivel 21. Tramposo. Tramposo. Yo también tenía flechas. Llevas con las stats ahí todo el rato. Rex, tramposo. Porfa. Esto lo hacemos para pasarlo bien, O sea, vamos a disfrutar, tío. No nos agobiemos ahora. Las trampas no se Dame bombas, sí, para, pero para ahora no es el momento. Voto por tener no tengo flechas. Los atributos a mí me faltan flechas también. Yo no tengo ni flechas. Claro, faltan flechas hasta que entre. Entremos a la habitación y tendréis flechas. Equipo rojo, nos vamos todos a la sala para hacer la última ronda. Voy a hablar con el equipo. Vale. Vale. Katana, abre la puerta aquí. Ya voy yo. Vale. Pasen las mariquitas de rojo. ¿Cómo que mariquitas? No, yo no paso, Yo no soy mariquita. Venga, mariquita de rojo, que te meto, Méteme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mariquitas de rojo, que la red. ¿Tú lo puedes creer?
no entres, me decepcionas. Me... Y cabrón. Ah, dijo eso. Bueno, me voy. Me voy. No, chao, no, chao, chao, chao. Uy, ¿qué es esto? El que no entre ahora ya no entra. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, entonces no vale meterse filete como está haciendo el Rex, ¿no? No, no se puede curar. Vale. No, no, tenía... Para, para. Voy a poner un petate, ahí vuelvo. Equipo rojo. Compañero. ¿Hacemos alguna estrategia? Nuestro líder, el capitán Katana, nos dice alguna estrategia. Katana es el líder, número uno. La estrategia es ponernos los atributos todos como los tenía Rex antes y ganarles. Y además por culo, no decirle nada. Los atributos, ponernos full carga. Full agilidad. Full agilidad por el sitio. No te metas al nivel de nadie. Vamos a jugar bien. Solamente somos legales. Solamente full carga. Estrategia. Nos ponemos la estrategia doble salto, nos ponemos doble salto, full carga y venga, sí, para adelante. Sí. Y mil de precisión. Full ¿no? carga. Full carga, doble salto, chicos, y para adelante. No, por favor. Va, vamos a jugar bien, ¿vale? Legal. Sí. Legal. Vale, ya no sé. Que digas eso en la tercera partida tiene gracia. Y... Bueno, yo no sabía que sí, alguien iba con 50 puntos, ¿vale? O sea. No, eso se va de mis manos. Lo que sí, no se va de mis manos son de los. Son. Parecía raro a mí. ¿Tenéis todos flechas? Sí. Sí, yo estoy siendo. Vale, hombre, yo la verdad es que estaba todo rayado. Veía que le estaba pegando tiro al norte y que no le bajaba la vida. Sí, todos los que estábamos coño. En el lado derecho estábamos igual de rayados. Digo, coño, y ese ¿será que va full vida? Y ahora de repente me pego una flecha y no veo lo que me ha bajado. Digo, hostia, que también lleva eso a tope. Es que me han matado un headshot, me han matado un headshot a mí. Vale, por lo que estoy viendo ahora mismo, los administradores estamos todos con... O sea, tenemos los atributos que... De hecho, Rex se los está subiendo todavía. De momento lleva 30 en vitalidad y 10 en carga. Se está subiendo ahora la presión. Yo lo que he hecho ha sido copiar las stats de otro jugador. Y luego me he tomado una poción de estas amarillas y me lo he puesto yo como he querido. Claro, te tomo una poción de estas y ya está. Me abren acá, ya puse mi petate. Petate. No está mal en verdad. Sí, porque si no... No está mal en verdad el cuarto punto, porque cambia la de precisión, eh. No es tan roto como el de antes, te daba 30 de penetración, pero. Vale, espera, hay que esperar un poco que a Cubano se le ha caído el juego. Uff. Me voy a cambiar las stats, me voy a poner full vida, a ver si es verdad eso. El equipo azul que las dos que no, rojas. Que no lo es, que solo hay una regeneración pasiva de dos, no hay ¿aló? Más. Silencio. Ah, okay, acabo okay. de comunicar al equipo azul que las dos primeras rondas las han perdido, hemos ganado. Como llevamos 3-0. Sí. Genial, genial. Pero esto qué es, tío. Son 3-0 porque ellos han hecho fullería y a tomar por culo. Porque hicieron trampa y a tomar por culo. ¿Estáis listos para empezar la siguiente ronda? No, no, espérate. Espera que me estoy cambiando las stacks. Cubano ya está. Lo más divertido es que hemos ganado la segunda ronda bien. Sí, tío, Cubano no está porque se le ha caído, ¿no? 50. No, vale, ya. Vale. Mucho honor, tío. Vale. Mucho honor, tío. De puta madre. Okay. Vale, estoy listo. O sea, de tres rondas. Espera, yo no estoy listo. Me va a poner unos atributos absurdos. No, Katana, no, Katana, no, por favor. No, no, legalmente, tío. A mí no me rayes, sé que yo no hago trampas. Ah, te lo he dicho mil veces. Vale, así sí. Si quieres, quiero. Así en serio, pero tío, no me digas, no, que yo no voy a hacer trampas, tío. No, entendido que te vas a poner atributos no legales. No, pero no, yo no. A mí no me gustan las trampas, tío. Señores, si queremos una partida igualada a todo el mundo, sería lo lógico. O sea, a ver, lo lógico no, porque es una puta mierda, pero de un flechazo. Ya van a más que los 9 puntos de la armadura. A cero, excepto carga a 1 para que puedas llevar la armadura y el arco. O sea, eso estaría guay. Atributos a cero, el próximo día, el próximo día. Hoy acabamos como hemos empezado. Pero me gusta tu idea. Me gusta. El próximo día lo hacemos. Me gusta, Deshad, me gusta. A ver, de los que estamos en el equipo, idea, ¿no? ¿Alguien no tiene la vida a tope? Y dejaros de pegar, sí, que os lo voy a poner a tope. Bueno, además, sí, coño, sí. Curarse que hay comida en la caja. Ah, no, eso sí tengo. Katana está muy sensible hoy. Hombre, está un poquito hasta los cojones porque es difícil mantener el evento como lo ha hecho y es complicado que todo esto. ¿Estás en directo, Siti, todavía? Claro que estamos en directo, cabrones. Comportaros como Dios manda. Estoy sensible porque me lo he currado. Me lo he currado y nadie me respeta. Se me salió el directo, pues, a ver. Espera un poco, espera. Ahí está.
Vale, me voy un momento abajo a preguntar cómo están ellos. Nosotros estamos listos. ¿No están preparados porque Rubén todavía se está poniendo tributo? No, no. Vea, pero tío. Lleva una hora poniéndose los putos atributos. Solo una cosa, si perdemos porque te has puesto atributos de mierda, en plan full carga, te reventamos en próxima. O sea... no, no, no llevo carga, solo llevo precisión y agilidad para saltar mucho. Lleva 45 en agilidad, 20 en vitalidad y 31 en precisión. Lleva katana. 20 en vitalidad, madre mía. ¿Qué tienes? 200 y pico de vida. Lo que dices, tío. 300, no, 300, yo tengo 3 de vida. 4. Yo tengo 12 puntos de vitalidad, ¿qué te parece? ¿Cuánto tienes en vida? 354. 371. Son 439. 371. ¿Qué te ha subido ahora, katana? ¿Te quedan 3 puntos todavía? No, no. Sí. Yo tengo vitalidad 12 puntos, ¿qué te parece? Yo tengo 50 puntos más de vida y tengo... Lo voy a yo tengo 38. Pero porque hay stats que también te dan cosas, tío. Es que, ¿sabes lo que tenía puesto, por ejemplo, Rex? Lo de Adonis, tío, que es el último bufo de supervivencia, ¿sabes? Sí, sí. Es verdad, todo el daño de combate directo reduce el 10%. Lo tenía todo subido al tope, entonces claro, hace más todo. Daño, recibe menos daño, todo. Toda la vaina. ¿Estamos nosotros listos, chicos? Sí. Sí, yo estoy listo, estoy ready, cuando digas. Vale, ok. Katana, Joaquín, ¿todos listos? Tito. Todo en orden, gente. Okay. ¡Vamos! Dejadme para abrir la puerta, si os ponéis delante no puedo abrir la puerta de ninguna manera. Dos, uno, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Sale ya uno. Perdón, que la R que te he dado. Sacó la 1. Están locos. Están dentro. A por el que está abajo, Han pegado una bien fuerte, nada más entrar. A mí, me han reventado. Ah, no, con la cabeza. Cago en la puta, tío. ¿Quién me ha matado? ¡Hostia! ¡La puta mosca de otra! ¡Hay una mosca! ¡Dándome los huevos, tío! He muerto, tío. A ver. Uno en el centro arriba, uno en el centro arriba. Me gustaría saber qué está han puesto. Porque están liándola ya. Seguro que ya. Me han matado, he muerto. Mira los stats, Joaquín, mira los stats. Miren los stats de Rex. No le saco nada de vida. 25, ¿cómo me están pusheando, Mime? No, están trampeando. Ya voy 3 muertos, o sea, ¿dónde está mi equipo, tío? Hola, están todos muertos menos yo, pero yo soy Usele. Yo soy Usele. Pero Rex vino así y mató a todos. Van con buen stats, sí. A mí me ha matado Samira. Madre mía. No, a mí me mató Rex. Bueno, parece que van legales. A ver, por lo que veo, voy a ir investigando. Nah, yo estoy muerto. Dios, ¿me habéis agobiado, nano, con tanta tontería? Mi pala había muerto. Sacale el modo admin un segundo a Rex. Ahí. Bloquéaselo ahí por 5 minutos. Muy buena, chicos. Muy buena. A mí es que me da coraje, tío, porque yo pego una flecha y no pego nada, hermano. No pego nada. Yo tampoco. Estamos igual, gente. Le meto 15 flechas en el pie y vaya, parece que está pisando una piedra. Vamos todos, por favor, al canal de eventos, cuando podáis, ¿vale? ¡Eventos! Bueno. ¡El canal de los eventos! Vamos a despedir el directo como Dios manda. Vamos a felicitar al campeón del evento, entre comillas, que ha sido el equipo azul. ¡Rex! Comillas, no, ¡tramposo! Sí, tramposo. ¿Cómo que tramposo? ¿Habéis vuelto más rápido que un cocinero jircaniano nivel 1? Chicos, creo que por favor, un momentito, silenciéis un momento el chat, que voy a dar una cosita y cerramos el directo, ¿vale? Respetad eso. Muy buena. Antes que nada, felicitar a todos los participantes, un gran evento, ha sido muy divertido, que era lo importante. Han habido algunas trampillas por ahí, algunas guitarradas por allá, pero lo importante, la esencia ha sido que nos hemos pasado bien. Parte de los dos equipos. ¿Me vais a dejar hablar? ¿Me cago en la leche o cierro el directo ya? ¡Hostia! ¡Que me tenéis los huevos todos! Para el próximo evento lo dejamos ganar, que mira cómo cambia el carácter.
Sí, sí, sí. Sí. No tiene nada que ver. Me estoy cabreando porque no dejáis hablar, tío. Si yo digo dejad de hablar. Dejad de hablar. Que os den por el saco. Me voy el. Hay katana, hijo, los chetos, eh. Espera, que lo movemos, que lo movemos. Súbelo, súbelo, súbelo. ¿Dónde cogió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, se desconectó completo. Se desconectó. Te lo juro. Se debe estar cagando en todo. Mírale la cara, mírale la cara en directo. Mírale la cara en directo. No, que no. Mírale la cara en directo. No, tío. Vamos a meterle un flechazo. Contamos hasta tres. Métale un flechazo, métale un flechazo. ¿Estáis preparados? Sí, sí, sí. Tres. Venga, una, dos y tres. Lecha. ¡Ah, se puso en modo odio! Está en modo odio. Da igual, da igual. Da igual, da igual. Que ya no me voy a acabar, que voy a filetero. Dale. Apunta hasta las piernas. Mira, mira de la cara, mira de la cara, mira la cara que es directo, mira la cara que es directo. A ver. Mira de la cara, mira de la cara. Chicos, despedidos conmigo, por favor. Gracias por el evento, ha sido muy divertido, en serio. ¿Vale? Ha estado muy, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí. Hay que repetirlo. ¿Alguna cosa que decir? Yo quiero decir algo. Felicitar, felicitar a Katana, hay que repetirlo. A Rex y a Mundo Abierto y a Guardia Civil, a Joaquín, porque de verdad que se lo han currado. El evento me encantó. Muy bien, me encantó. Es uno de los mejores eventos que hemos hecho. Un aplauso a todos. Uno de los mejores. Y sobre todo, felicitar al grandioso equipo azul que ganó de cuatro rondas, ganó tres. Y sin trampas. Tres con trampas han ganado. Sin trampas. Y la que ganó trampas. Eso para Rex, sin trampa. Yo solo digo una cosa, la última ha sido vergonzoso. Habéis ganado con asterisco. Ha sido como robarle el. Y sobre todo, es importante que vean el directo, que vean el directo la cara que tiene City. Asterisco, asterisco total a vuestra victoria. Ha sido como robarle el bolso a una vieja, igual. Verdad, Katana, pero tu victoria ha sido encima con flechas que no eran tampoco en el evento. Me abre alguien la puerta. Igualito llevar todo al 50 que llevar unas flechas de mierda. Sí, sí. Igualito. Venga, abre aquí. Que estábamos todos rayados porque no te matábamos, tío. Todos diciendo, pero ¿y este tío es inmortal? Se volvió, ¿eh? Raque, lleve la puerta, porfa, que coja mis cosas de la nevera. Mira, mira, le rebotan en la cara, mira. Maravilloso. Vaya, vaya. Mira, mira, le digo a Joaquín. Se acabó el directo. Yo ya me he puesto mi atributo de administrador, que os den por culo. Tramposo, tramposo. No, no como Rex, que se los puso antes, ¿sabes? No después. Yo, en el momento que Cubano lo ha dicho, yo sí que es verdad que como estuve escuchando el WhatsApp no me enteré de eso, pero en el momento que Cubano lo dijo, yo me tomé mi poción. Qué mal perder, macho. Qué mal perder, o sea, yo alucino. Pero si llegas a ver, tacho, si llegas a ver que os ibais a agarrar esta pisada, os dejo ganar. ¿No? Que era inmortal, tío. Muy bien, os dejo bien. Ganar. Me ha pasado guay, pisada. Yo me lo he pasado guay. A mí me ha encantado. Ha estado muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho. ¿No? Yo, mira, vamos a hacer una cosa. Levantad las manos, todos los que hayáis recibido un causa de la muerte, Galol o Sasat. Nadie. Nadie me ha matado a ti. Bueno, yo no sé quién me mató a mí. Oye, una cosa, chicos, antes de que acabe el directo. Algo importante. Cada vez somos más gente, tío, y se montan a veces unos guirigals, tío, que te cagas. ¿Qué significa guirigal? Guirigal significa un coloscaleos, tío. Cuando yo diga, por favor, silencio, tío. Callaros porque estoy dirigiendo en un poquito el directo, ¿vale? Quiero que os calléis. Y entonces después pues seguimos, ¿vale? Y no nos pisemos entre nosotros y dejemos que esto fluya un poquito. Porque si no, esto se convierte en una locura y no mola, ¿sabes? No, perra, tío. Y yo acabo estresado.
Así que solo os pido eso. No, siempre pasa, ¿eh? Últimamente se me pasa. Pero solo os pido eso. Intentemos mejorar esa parte. Lo demás es ideal, es perfecto. Lo pasamos pipa. Pero a la hora de dirigir el evento, necesito que haga un silencio en el chat. Yo digo, aunque una cosa no esté del todo correcta, pero vamos por ese camino, y hagamos caso y vamos por allí, para que esto fluya, ¿sabes? Por lo demás, tío, gracias como siempre por estar, ¿eh? Tío, le hemos dado de puta madre. Toda la razón, City. Y enhorabuena. Fue uno de los mejores eventos, City. Fue muy divertido, tío. Las cosas como son. Bueno, ahora que estamos todos aquí, que me escucháis, que intentaré hacer mini eventillos durante la semana, ¿vale? Para que se haga más corto que lleguen los eventos de domingo. Así que todo el que quiera participar, pues ya sabe. ¿Y cuál es, cuál es tu evento? Pues eventos en los de la herrería, ya que está hecho el localito. Pero son también eventos chulos. Por ejemplo, la otra vez, tío, fueron todos a cumplir un... ¡Ah, me mató! ¡Anacardo! ¡Corre, que estoy a 12 vidas! ¡Corre, corre! ¿Cuándo vuelve el servidor a la normalidad? Que quiero raidear. En 20 minutos. 15 minutos. 15. Me cierra la puerta el desgraciado. Dime, cubano, cariño. City. 5 puntos, Moichi. Quedó muy bueno. Quedó muy bien el evento. Quedó muy guay, tío. Sí. El único problema es eso que os decía. Que intentemos respetar los turnos, tío. Y que fluya el evento. Que fluya. Lo otro. Tengo que subirte. Te grabé. Grabé. Menos la primera, sí, grabé todo el programa. Dame una poti de esas de resetear estadísticas. Que si no me quedo con la chunga. Quiere, ¿no? En el refrigerador, los refrigeradores ahí. No, ya la he quitado yo. No me peguéis. Los de la Zoom. Pero déjala, Joaquín. Joaquín, déjala. Si esas cuando se las llevan en 3 minutos se gastan. Pues ya la he quitado. No, venga, las meto aquí en el estado del equipo rojo. Ponlo en cualquier lugar. ¿Vas a jugar o qué? Señores, ¿sí? No soy el mejor para decirlo, pero ¿se devuelven las cosas al final o qué? Como quiera, esto. Yo creo que los arcos y las flechas es el premio del evento. Sí, y que cada cual se quede con lo que tiene y ya. Y ya está. Ya, porque no nos ha quedado. Es el primer evento en el que no ganamos nada. Es por fan. Lo ganáis la diversión y mi paciencia. pues yo lo he dejado todo en el cofre. No hemos ganado. Ganáis el haber jugado con Rex, tío, que es un tío muy legal. Pero yo creo. Yo creo que nos tendríais que poner un título. Katana, que es un tío muy llorón. Nos tendríais que poner. ¿De qué? De tramposos del server, o sea. Pero ¿qué? Título de tramposo al Rex. Tramposo del server, tú, o sea. No sé, igual te lo vamos a poner de nombre. Rex el tramposo. El único que ha competido, yo creo, que honestamente ha sido Katana. Oye, el Katana, el único legal. ¿Quién tiene mi armadura de admin? ¿Quién se la ha quedado? Ah, está aquí, perdón, no he dicho nada. Lleva a arrancar cabezas ya. Perfecto. Iba a dar hostias para todos ahí. Bueno, el regalo que hay en la parte del azul, nosotros que ha cogido Titi, pero... Ya, no quería mirarlo. No me gusta. Espero que salga él mismo el culpable. Qué vergüenza, que se ha ganado ha estado súper bien, tío. Enhorabuena, tío. Pero guapo. Qué de matar. Joder. Estuvo muy bueno el evento. Me gustó mucho. Eso lo tenías que haber dicho hace 2 rondas, Galo. No, porque ha sido claro. Y así a lo mejor ganabais. Os molaría un torneo por equipos. Sasat MVP. Ha matado a todos. ¿Un torneo por equipos, tío? No, pero en la primera ronda. Yo lo haría un torneo por clan o algo así. Dos contra dos, tío. Pero que mi clan es de una persona. Claro, pobre. No, ya no. Tú vas conmigo. Una arena más pequeñita y un 2 contra 2, tío. Bueno, visto los resultados, no es ninguna bendición. Pues vamos a ver, Tacho ya está ganando. Marea Tacho por una semana de solo. Es la orden. No tengo poder ninguno. No tengo poder ninguno ya. La lavadora no hace tanta fuerza como la partida. A mí Tacho si me ha matado solo, más fuera que dentro no del evento. Nada. Estos dos cosas nada más no pasa nada. No se parte nada. Yo he hecho lo que he podido dentro y fuera. El mejor evento, me gustó mucho. Ay, Dios mío, muy buen evento. Me siento ganador, uno me siento. De los mejores. Además, el video. Oye, otra cosa, el video les quedó genial, macho. Yo tengo que ver ese video, es más, lo voy a publicar en mi canal. No tengo ningún. Lo voy a coger ahora mismo está en oculto, ¿vale? En el canal.
Cuando terminemos de aquí a media horilla, cosas así, lo voy a poner en público. Yo, vale. yo City lo subo como un video más del de eso. Sí. Lo puedo subir, del ¿no? Canal. ¿Me das permiso, Joaquín? Sí, claro. Es vuestro. Si el vídeo es para vosotros. Ha sido lo mejor del día de hoy, ¿eh? Bueno, exacto. Oye, les quedó genial. Yo a mí se me jugaron los ojos y oré y todo. Sí. Mira, el directo, tío. Igual, tío, cabrones. Dios, Carita. Yo me disculpo por no haber aparecido en el video. Mi celular tuvo un accidente y ando sin celular desde hace como 4 días. No os preocupéis. No, pero oye, sí, de verdad que les quedó genial. Sí, sí. Muchas gracias, de verdad, tío. De corazón os lo digo, ¿eh? Hazte sido... solo ahí, puta madre, tardé. Estoy feliz solamente por ese video. Muy bien, pues chiques, bueno, nada. Os voy a dejar, voy a descansar, que no he dormido toda la noche. Sí, bueno, sí. Mira, que no dormiste. No dormí porque defendí el castillo. El castillo. Una pregunta, no hay nadie más por aquí por el evento, ¿no? No. Vale. Guard deshabilitado, ¿eh? Vale. Muy bien. Chicos, gracias a todos. Un besito muy fuerte, ¿no, señores? A vosotros. Un besote, mi gente. Cuando tenga algún planeado de evento, os aviso. Vale, venga. Vale, hasta luego. Katana. Vale, un besote, me voy a comer. Nos vemos. Cuídese. Cuídate, Katana. Tacho, si vas a jugar, hablame al clip. Vale. Espera, me bajo. Bájate un segundo a yo que sé. Vale, vale. Katana. Dime. Voy a empezar a demoler esto ya. Si queréis sacar alguna foto, sacadla. Venga, ¿qué foto quieres que saquemos? No, te lo digo por si quieres sacar alguna foto.